Muy buenos días a todos, bienvenidos a Morton Subastas, mi nombre es Carlos Ramírez. Vamos a dar inicio a nuestra subasta de los días sábado, que son nuestras subastas de oportunidades en vivo. A puerta cerrada esta subasta descubriendo el diseño de interiores. Y como es de costumbre, haremos los siguientes anuncios de rutina. En estas subastas que estamos realizando puerta cerrada por la situación actual que está enfrentando nuestro país, toda persona que desea hacer ofertas debe hacerlo por medio de nuestro departamento de ofertas en ausencia, ya sea de manera fija o por teléfono, o a través de nuestra plataforma en internet que podrá encontrar en nuestra página web. El proceso de registro es exactamente el mismo. Los lotes son presentados en el orden en que, aparecen, en que aparecen en el catálogo. Los incrementos en las pujas los hará el martillero de acuerdo a su criterio bien siguiendo la tabla que se tiene ya establecida. Si opta por participar a través de Internet y, es, y se esté subastando el lote de su interés, le pedimos que esté muy pendiente de la puja que se está solicitando en la plataforma para que la acepte de inmediato y no vaya a perder su postura. Al registrarse y dejar su oferta adquiere un compromiso legal con los lotes que le sean asignados. Sobre el precio de martillo, se cobra un 20% de comisión masiva de dicha comisión. Hay un cargo del 6,6% por, por, por pago con tarjeta de crédito bancaria o American Express, pero solo es sobre el excedente de la garantía que nos haya dejado. No hay entregas parciales, se entregan los lotes una vez que se hayan liquidado el total de la compra. Los días de entrega de los lotes adquiridos los podrá consultar en nuestra página web siempre y cuando las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario por alguna situación extraordinaria. Los lotes se venden en el estado que se encuentran. Es responsabilidad del comprador verificar el estado de la mercancía de su interés si usted desea contar con información adicional de alguno de los lotes en específico. En nuestra página web puede solicitar un reporte de condición para conocer más a detalle el lote. Esto lo debe solicitar días previos a la subasta. El hecho de que en la descripción de cada lote no se detalle totalmente el estado de la mercancía, de ninguna manera significa que esté en perfecto, en perfecto estado, por lo que reiteramos la invitación a que revisen cada lote que desee adquirir, ya que no hay cancelaciones ni devoluciones. El transporte de la mercancía, así como el embalaje que requiera, corre por cuenta del comprador. Le recomendamos revisar las leyes de exportación referentes a piezas realizadas con materiales protegidos. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos y Históricos establece en su artículo 35 que, debe, eh, que cualquier bien clasificado como monumento histórico no puede ser sacado del país sin permiso del instituto competente. Asimismo, le hacemos de su conocimiento que toda compra de armas de fuego debe ser formalizada ante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Es importante que consulte nuestro aviso de privacidad, el cual está disponible en nuestra página web, www.mortonsubastas.com. Los lotes que no sean vendidos en el curso de normal de la subasta y sean de su interés, al final de la subasta los podremos volver a subastar. Para esto ponemos a su disposición nuestro teléfono 52833140 y también el chat de nuestra página web que está disponible en todo momento. Les hacemos una cordial invitación a consultar frecuentemente nuestra página web, pues además de encontrar toda la información relativa a nuestras siguientes subastas, estaremos actualizando fechas, horarios etcétera, que pueden modificarse con motivo de la situación que se está viviendo actualmente. Este es un aviso importante, si sus ofertas son a través de la plataforma Bitsquare, tome en cuenta que su registro ha sido aprobado con un límite de crédito de 10 mil pesos mexicanos, si desea hacer ofertas por un monto mayor, será necesario hacer un depósito en garantía, le pedimos considerar esto para que pueda hacer el proceso de garantía con tiempo y no pierda la oportunidad de ofertar por los lotes de su interés. Para las subastas de oportunidades, la garantía es de 5 mil pesos. Muchas gracias. Una vez dicho los anuncios de rutina, vamos a iniciar con nuestra subasta. Arrancamos con el lote número uno, ya lo vemos ahí en pantalla. Y iniciamos con un par de sillones para oficina siglo XX, estructura de material sintético y metal con respaldos cerrados, asiento en tapicería, el lote en pantalla, de una salida de 1.200 pesos. ¿Algún interés? Una paleta por 1.200. 1.200 pesos. Si no tengo interés, una puja por 1.200. Lo retiramos. Lote número 2 es una mesa siglo XX en talla de madera con cubierta circular con fuste liso, aplicación en bronce y soporte rectangular. El lote en pantalla, ahí lo vemos, tiene una salida de $1,500 pesos. $1,500. ¿Algún interés una paleta por $1,500 pesos? $1,500. Lote número 3 es un revistero siglo XX en talla de madera con asa vano rectangular, fustes anillados, chambrana en H, soporte semicurvo, lote ahí está en pantalla y tiene una salida de 1,500 pesos. Los tengo. Pido ahora 1,800. 1,800 pesos. Un interés, una puja más por 1,800. 1,800. Si no tengo un interés más, 1,500 pesos se va a la paleta. La segundo es MS413. MS413. Muchas gracias. Lote número 4 es un sillón siglo XX en talla de madera con respaldo semiabierto, asiento con cojín tipo piel color negro, ahí está en pantalla y el lote tiene una salida de $2,000 pesos, $2,000, $2,000 pesos, ¿algún interesa una paleta por $2,000? $2,000 pesos. Lote número 5, es un biombo siglo XX en talla de madera a cuatro paneles con dos espejos de luna rectangular. Ahí está el lote en pantalla y tiene una salida de $2,500 pesos también, $2,500. ¿$2,500? ¿Algún interés una paleta por $2,500? $2,500 pesos. Nadie de momento por $2,500. Lote número 6, es un pedestal siglo XX diseño a manera de columna en talla de mármol rosado jaspeado. Con abaco cuadrangular y zócalo octagonal. Ahí está el lote en pantalla y tengo una salida de 2,000 pesos. 2,000. 5. Tengo 5,000. Ahora pido 5,500. 5,500 pesos. 5,500. ¿Algún interés? 5,500. Gracias. Ahora pido seis. 6. 6,000 pesos. Pido allá en casita. 6,000. 6,000 pesos. Lo tengo en 5,500 vendido y pido 6,000. 6,000 pesos. ¿Algún interés más? Por 6,000. Una puja más. 6,000 pesos. Se va en 5,500 pesos. A L, paleta número. L722. 722 Lote número 7 es un lote de dos mesas de juego, siglo XXI. Ahí lo vemos en pantalla, son diferentes diseños en madera, en madera metal aglomerado y material sintético. El lote tiene una salida de 4 mil pesos solamente. 4,000, mil, ¿algún interés una paleta por 4,000. mil? Ahí vemos el lote en pantalla más a detalle. 4 mil pesos, ¿algún interés? 4 mil, son dos mesas de juego, 4.000. mil. Continuamos, seguimos. Lote número 8 es un par de mesas de juego siglo XXI en madera y aglomerado, cubiertas en rejuvenamiento de fieltro verde y ribete de vinipiel. Ahí lo vemos en pantalla este lote y tiene una salida de cuatro mil pesos. cuatro mil, cuatro mil. ¿Algún interés una paleta por cuatro mil pesos? Cuatro mil. Seguimos, lote número 9 es igual, un par de mesas de juego siglo XXI en madera y aglomerado, cubiertas con recubrimiento de fieltro verde y ribete de vinipiel. Ahí lo vemos, son las dos mesas. Tiene un, una salida de 4 mil pesos también, 4 mil, 4 mil pesos. ¿Algún interés? Una paleta por cuatro mil pesos, 4 mil. 4, lote número 10 es un par de sillones México siglo XXI de la marca Sarkin Mobiliari para Tutupele, con respaldos y asientos tapizados en piel. Ahí lo vemos en pantalla. Y el lote tiene una salida de 4.000 pesos. Los tengo, pido 4.200 ahora. 4.200. ¿Algún interés en una paleta en 4.200? 4.200. Nadie más. 4.200. mil pesos a L la paleta. 7.32. 7.32 se va en línea. Lote número 11 es una vitrola, Estados Unidos Siglo XX, en talla de madera de la marca Victrola. Modelo eh, W440 y ahí vemos todo el detalle en pantalla. Tiene una salida de 7 mil pesos. 7 mil. mil pesos. ¿Algún interés una paleta por 7 mil? 7 mil pesos. 7. Nadie de momento. Lote número 12 es un tapete, India siglo XXI. Anudado a mano en fibras de lana color gris con verde de la marca Calvin Klein. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 3.500 pesos. 3.500. 3.500, ¿algún interés una paleta por 3.500? Nadie, de momento seguimos. Lote número 13, es un tapete siglo XXI elaborado a máquina de fibras sintéticas. Ahí vemos el lote en pantalla y tiene una salida de 2.000 pesos. 2.000, 2.000 pesos. ¿Algún interés una paleta por 2.000 pesos? 2.000 pesos. Lote número 14 es un tapete siglo XXI elaborado en máquina de fibras sintéticas decorado con elementos geométricos ahí vemos el tapete y tiene una salida de dos mil pesos, dos mil pesos a todos ustedes, algún interés en una paleta por dos mil, dos mil pesos, nadie de momento dos mil pesos. Seguimos, lote número 15. Es una lámpara de mesa, Italia, años 60, estructura de metal plateado para una luz con pantalla esférica de vidrio opaco. opaco. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 2,500, 2,500 pesos. ¿Algún interés? Una paleta por 2,500, 2,500 pesos. Nadie de momento por 2,500. Lote número 16, es una lámpara de techo siglo XX, diseño circular en metal, electrificada con una luz interna. Ahí lo vemos y tiene una salida de 800 pesos, 800. ¿Algún interés una paleta por 800, 800 pesos? Lote 17, es una lámpara de mesa Italia años 60, estructura de metal cromado. Esta es para una luz y tiene una salida de 1000 pesos, mil 1000, 1000 pesos. ¿Algún interés una paleta por 1000 pesos? Mil pesos, solamente mil. Lote número 18. es una lámpara de techo siglo XX, estructura de metal con pantallas de tela color rojo y difusor circular de vidrio opaco. Para una luz este lote tiene una salida de setecientos pesos. Setecientos. Setecientos pesos, ¿algún interés una paleta por setecientos? Setecientos pesos. Lote 19, es un lote de dos pantallas para lámpara, siglo XX, diseño por este Germán Montalvo, es para, eh, para Uriarte para, Talavera. Para 18, sí hay una. Tenemos una oferta para el lote 18. Sí. Ok, me voy a regresar al lote 18, okay. ahí estamos de nuevo en el lote 18 y voy a repetir el lote, es una lámpara de techo siglo XX, estructura de metal con pantallas de tela color rojo. El lote tiene una salida de 700 pesos. Los tengo. Pido 800. 800 pesos. ¿Algún interés más por 800? Nadie más. 700 pesos se va a la plataforma MS. 420. 420. Gracias. Continuamos ahora sí. Lote 19. Lo repito. Es un lote de dos pantallas para lámpara siglo XX. Diseño de Germán Montalvo para Uriarte Talavera. Firmadas y seriadas. Este lote tiene una salida de 3 mil pesos. 3. Los tengo. 3,200 ahora.

Lote número 20 es un par de lámparas de mesa siglo XXI, fustes de acero inoxidable, pantallas de vidrio esmerilado. Ahí lo vemos en pantalla, 1500 es la salida, 1500. ¿Algún interés una paleta por 1500? 1500 pesos, nadie de momento. Ok, vamos con una sección de esculturas y obras de arte. Lote 21, ahí lo vemos en pantalla. Tiburcio Ortiz, sin título, firmada y fechada, 04, escultura en bronce. En base de madera. Ahí lo vemos el lote y tiene una salida de 12 mil pesos. 12. 12 mil. ¿Algún interés una paleta por 12 mil? 12 mil pesos. 12. Seguimos. Lote número 29. Mau, siglo 20. Ah, sí, 22, perdón. Gracias, gracias. Lote 22. Mau, siglo 20. Quijote con Sancho. Firmado y fechado en 94. Fundación en bronce. Pátina verde con base de madera. Ahí lo vemos el lote y tiene una salida de mil pesos. Los tengo, pido mil doscientos. Mil doscientos pesos. ¿Algún interés más por mil doscientos? Mil doscientos pesos. Nadie más. Mil pesos, se va. Paleta número 201. 201 en ausencia. Muchas gracias. Lote 23. Herrero, es una reproducción, está, está firmada y elaborada en metal dorado, 38 centímetros de altura y lo vemos en pantalla, 1200 es la salida, 1200. ¿Algún interés? Una paleta por 1200, 1200 pesos. Cisco Jiménez, sin título, firmada, serigrafía, 18 de 28. Con documento, ahí lo vemos el lote y tiene una salida de $3,500 pesos. $3,500. $3,500 pesos, ¿algún interés una paleta? Por $3,500. Lote 25 de Alfredo Cardo eh, Cardona, personajes de la serie Animal eh, Animalinalia. Firmado, es un grabado al agua fuerte. Ahí lo tenemos en pantalla y tiene una salida de $3,500. $3,500 pesos. $3,500. ¿Algún interés una paleta por $3,500? $3,500 pesos. Lote 26 de Manuel Marín. Es una serigrafía sin título, firmada y fechada 91, sin enmarcar este lote. Tiene una salida de $800 pesos. $800. ¿Algún interés una paleta por $800? $800 pesos. Lote 27, Heliodoro Hernández, de la carpeta Los Hebreos, firmados son grabados, 70 de 100. Es bueno, es el grabado 70 de un tiraje de 100, son 5 piezas, y el lote tiene una salida de 1.200 pesos. 1200, los tengo. Ahora pido 1500. 1.500 pesos. ¿Algún interés más por 1500? 1.500 pesos. Se va en 1.200 a L, paleta número. 712, gracias. Lote 28 de Antonio Gritón es cuarto a ojo de pájaro, firmada, es una sigografía 124 de un eje de 150, enmarcada este lote, tiene un, so, una salida de siete, 700 pesos. 700, los tengo, pido 800 ahora. 800 pesos, ¿algún interés más por 800? 800 pesos. 700, se va a L, paleta número. 734. Gracias. Seguimos lote número 29, Froilano Ojeda, es Paraíso de Natura, firmada, es una serigrafía. Enmarcado este lote tiene una salida de 800 pesos, 800. ¿Algún interés una paleta por 800, 800 pesos? Lo retiramos. Seguimos con el lote número 30 de Alejandro Romero. El gesticulador firmada y fechada del 89, es una serigrafía 8 de 50. Enmarcada este lote tiene una salida de 1500 pesos, 1500. ¿Algún interés? Una paleta por 1500 pesos, 1500 pesos. Lote 31 de Joan Miró, Barcelona, España 1900, 1893, Palma de Mallorca, España 1983, de la serie Miró Artigas. Ceramiques, 1974, es una firma en plancha. El lote tiene una salida de 6 mil pesos. 6 mil, mil. ¿Algún interés una paleta por 6 mil pesos? 6 mil pesos. De Roger Mongunten, lote 32, Zurich Visa, 1933, firma y fechada. Y enmarcado este lote, tiene una salida de 5 mil pesos. 5 mil, 5 mil pesos. ¿Algún interés una paleta por 5 mil? 5 mil pesos. Nadie de momento. De Enrique Cataneo, Mount Claude, firmada a lápiz y fechado 86 al frente, es una serigrafía y enmarcada también está esta pieza, tiene una salida de 800 pesos. 800. ¿Algún interés una paleta por 800? 800 pesos. Lote 34 de Vicente Rojo de la serie Juego de Letras, firmado a lápiz al frente. Es un grabado al azúcar y al agua tinta. Es la serie 15 de 30, enmarcado este lote y tiene una salida de 2.500 pesos. Los tengo. Pido 2.800 ahora. 2.800. ¿Algún interés más? Por 2.800. Nadie más. 2.500 se va en ausencia. 200. Paleta 200. Gracias. De Joan Miró, lote 35, es firmada en plancha, es una litografía, sin número de tiraje, sin título también, tiene una salida de 3800, los tengo. Pido ahora 4000, 4000 pesos a todos ustedes, ¿algún interés una paleta por 4000? 4000 pesos. Nadie más. 3800, plataforma MS 406. 406 es la paleta. Muchas gracias. Seguimos lote 36 de Larish. Eh, sin título, firmado al frente, es una serigrafía, 6 de 150, enmarcada también esta pieza, tiene una salida de 2 mil pesos, 2 mil, 2 mil pesos, algún interés, una paleta por 2 mil, 2 mil pesos. Lote 37, son dos obras, consta de Carlos Avilés, violín, firmado y fechado y una impresión digital. Otra, ahí también tenemos son dos piezas de una salida de 800 pesos, 800. ¿Algún interés una paleta por 800? 800 pesos. Lote 38 de José Guadalupe Posada. Es un lote de tres obras, consta de La Revoltosa, Machaquito, y las 42 adivinanzas de Chuchito Neto. Ahí los vemos en pantalla. Son tres piezas. Mil pesos es la salida. Los tengo. Pido mil doscientos ahora. Mil doscientos pesos. ¿Algún interés más por mil doscientos? Nadie más. Se va el lote en mil pesos a la paleta número 200. 200. En ausencia, muchas gracias. Lote 39 de Mirna Pereira, lote de dos obras gráficas, el Comeflores es uno y ahí tenemos otra pieza, firmado a lápiz y fechado. El lote tiene una salida de 2,500 pesos, 2,500 los tengo, ahora pido 2,800, 2,800 pesos, ¿algún interés más por 2,800? Nadie más, 2,500, paleta AL en plataforma, 744 es la paleta, gracias. Lote número 40 de Luis Nishizawa. Es homenaje firmada, es una serigrafía sin enmarcar. Ahí lo vemos, el lote en pantalla. Y tiene una salida de 13 mil pesos. 13 mil. 13 mil pesos. ¿Algún interés? Una paleta por 13 mil. 13 mil pesos. Nadie de momento. Lote 41 de Gustavo Arias Murueta. Sin título es una fir está firmado, es una serigrafía con sello de agua de Ediciones Multiarte. Ahí lo vemos en pantalla, 1500 es la salida, 1500 pesos. ¿Algún interés una paleta por 1500? 1500 pesos. Lote 42 de Enrique Carvajal, Sebastián, sin título, firmada, serigrafía, ahí lo vemos en lote, en pantalla, tiene una salida de 3 mil pesos, que ya los veo y pido 3200 ahora. 3,200 a todos ustedes, algún interés más por 3200, 3.200 pesos. Se vende en 3 mil pesos a la paleta MS 409. 409, gracias. Lote 43 de Tulio Restrepo, muros, fachadas, re, eh, rejas, forjas, firmada y fachada 93, ahí lo vemos el lote. Es una serigrafía y tiene una salida de mil pesos, mil, mil pesos, ¿algún interés una paleta por mil pesos? Mil pesos. Lote 44. Palacio de Bellas Artes, 50 años, 1934, 1984. Son ocho carteles impresos conmemorativos en carpeta. Ahí lo vemos en pantalla. Y tiene una salida de 800 pesos solamente. 800. ¿Algún interés? Una paleta por 800 pesos. 800 pesos. De Patricia Torres, lote 45. Equilibrio es el título, 2001, firmada a lápiz al frente. Es una serigrafía. Y el lote está sin embarcar, tiene una salida de 800 pesos, 800. ¿Algún interés una paleta por 800? 800 pesos. Lote número 46. Es un óleo sobre tela de Juan Salazar, naturaleza muerta con ventana. Firmado fechado 81. Ahí lo vemos el lote en pantalla. Y tiene una salida de 12 mil pesos. 12. 12 mil pesos. Algún interés, una paleta por 12, 12 mil pesos. No tengo interés. Nadie de momento. Lote 47. Retratos de compositores de música siglo XX. Tinta y carboncillo sobre papel, algodón. Eh, tenemos ahí a Beethoven, Verdi y otro más. El lote tiene una salida de mil pesos. Mil, mil pesos. ¿Algún interés? Una paleta por mil pesos. Mil pesos. Seguimos. Lote 48 son dos... Piezas eh, de obras pictóricas siglo XX, es una técnica mixta sobre papel y óleo y a lápiz graso. Estos lotes están firmados, ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 800 pesos. 800, algún interés una paleta por 800, 800 pesos. Lote 49 de Gutiérrez, sin título, mixte y sobre papel, firmado y fechado 06, ahí lo vemos en pantalla, tiene una salida de 800 pesos, 800. ¿Algún interés? Una paleta por 800, 800 pesos. Seguimos. Lote número 50, de Oliver Seguín, rojo y café, firmado y fechado 92, acuarela y. Acuarela sobre papel, ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 1,200 pesos. ¿Algún interés una paleta por 1,200 pesos? Nada de momento. Lote 51, México, siglo XX, eh, R Mayo, ¿Es Rufino Tamayo? No, no, R Mayo, perdón. Mujer Orando, elaborado en falda de lámina repujada, enmarcado, ahí vemos este lote. De R. Mayo, México, siglo XX, de una salida de 1.500 pesos. 1.500. ¿Algún interés una paleta por 1.500? 1.500 pesos. Lo retiramos. Lote 52 es un lote de tres piezas. Consta de pegajoso de los cazafantasmas. Eh, con fondo elaborado en impresión de papel y pintura en acetato. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 3 mil pesos. 3 mil. 3 mil pesos, algún interés. Ahí tenemos las otras dos piezas en pantalla. 3 mil pesos, algún interés. Lote 53 de Francisco Toledo, papalote azul, escorpiones, firmado al frente en stencil y troquel sobre papel hecho a mano, enmarcado este lote y tiene una salida de 7 mil pesos. 7 mil, 7 mil pesos a todos ustedes, algún interés una paleta por 7 mil, 7 mil pesos, si no tengo interés. Lote 54 de Eliseo Garza. Sin título es un firmado al revés o sobre tela. Sin enmarcar con certificado este lote, tiene una salida de 2.800 pesos. 2.800. ¿Algún interés una paleta por 2.800? 2.800 pesos. También del Liceo Garza es una composición en fondo rosa. O sobre papel incluye certificado de autenticidad. Enmarcado el lote y tiene una salida de 1.800 pesos. 1.800. ¿Algún interés una paleta por 1.800? 1.800. Lote de dos cuadros, siglo XX, estilo abstracto. Ahí está, es un anónimo. Uno confirma, no identificada. Este, ahí están los dos, los dos cuadros. Tiene una salida de 1,800 pesos. 1,800. ¿Algún interés una paleta por 1,800? 1,800 pesos. Seguimos. De Marta Chapa. Es una serigrafía. Título: Manzana, firmado y fechado, con sello de agua de ediciones Multiarta, y lo vemos en pantalla y tiene una salida de 1,200 pesos. 1,200, ¿algún interés una paleta por 1,200? 1,200 pesos. Lote de tres obras, eh, firmas sin, sin identifi identificar: son vistas arquitectónicas, acuarela y dos, san dos sanguinas. Enmarcadas, ahí están este lote, son las tres piezas, tiene una salida de 500 pesos. 500. ¿Algún interés? Una paleta por 500 pesos. 500 pesos. Lote 59. Es un lote de cuatro obras. Óleo sobre bastidor. Anónimos y firmas sin identificar. Paisajes en general. El lote tiene una salida de 500 pesos. 500, 600 los tengo. Pido 700. 700 pesos pido ahora. 700. ¿Algún interés por 700 pesos? 700. Nadie más. Se va en 600 pesos a la paleta número AL726 AL en nuestras plataformas. Seguimos, lote número 60. Es un lote de tres obras. Consta de Niño con Palomas. Ahí entre otros dos. Firmado, SP, fechado 99, son óleo sobre tela, ahí lo vemos enmarcado este lote y tiene una salida de 500 pesos. Los tengo, pido 600 ahora, 600 pesos. ¿Algún interés más por 600? 600 pesos. Se venden 500 pesos a L, paleta número 729. 729, gracias. Lote 61 son cuatro obras, anónimos y firmas sin identificar, son paisajes también. óleo sobre bastidora y los vemos en pantalla. 500 pesos es la salida. 500 los tengo. Ahora pido 600. 600 pesos. ¿Algún interés más por 600? 600 pesos. Nadie más. 500 pesos. Paleta AL. 726. 726. Muchas gracias. Lote 62. Es un lote de cinco obras pictóricas, firma sin identificar enmarcados estos lotes. Firmado y son acuarelas sobre papel. Y entre otros, tiene una salida de 500 pesos, que ya los veo. Pido 600 ahora. 600 pesos, 100 pesos más, 600. ¿Algún interés más? Por 600 pesos. Se va en 500 pesos en plataforma MS. 418. 418. Gracias. Eh, lote 63 de Mario Von Bukovic, Daily, eh, Daily News, Building New York, hueco grabado sin enmarcar con certificado de autenticidad. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de $2,200. $2,200 pesos, ¿algún interés una paleta por $2,200? $2,200 pesos. Lo retiramos. Seguimos. De René Suber, locomotora, impreso en Francia década de los, de los 30, es un fotografado es un foto grabado, sin enmarcar, ahí vemos el otro en pantalla y tiene una salida de 2.200 pesos. 2200, ¿algún interés? Una paleta por 2200, 2200 pesos. De Manuel Álvarez Bravo, Optic Parable 1931, es una fotolitografía sin enmarcar, ahí lo vemos impreso en Alemania, circa 2000. El lote tiene una salida de 4500, que ya los tengo en nuestra plataforma y pido 4800 ahora, 4800. ¿Algún interés? ¿Una paleta por 4800? Nadie más. Se va en 4500 MS 416. Gracias. Lote 66 de Joseph Sudek, de The de Dear Good Day of Prague Castle, 1936, hueco grabado sin enmarcar, ahí vemos el impreso en Praga, 1980, con certificado. El lote tiene una salida de 2.200 pesos, 2.200. ¿Algún interés? Una paleta por 2.200 pesos, 2.200. Lo retiramos. Lote 67, Brasai, Perspective, hueco grabado sin enmarcar con certificado de autenticidad, ahí lo vemos en pantalla. Tiene una salida de 2200. Los tengo. Pido ahora 2500. 2.500 pesos. ¿Algún interés? Una paleta por 2.500. Nadie más. 2.200, se va. MS, paleta número. 416. 416. En internet. Lote 68. Eh, Claire y 1963, hueco grabado sin enmarcar con certificado de autenticidad, ahí lo vemos en pantalla, 2200 es la salida, 2200. ¿Algún interés? Una paleta por 2200, 2200, nadie de momento. Molissa Fenley, 1983, 1939, siglo XX. Es un foto impreso en Japón, de los años 80, sin enmarcar. El lote tiene una salida de 4.500. 4.500 pesos, 4.500, ¿algún interés? Una paleta de por 4.500. Nada de momento. Lote 70, de Peter Fuss, Cebu fotograbado, es un impreso en Berlín de cada de los 30, sin enmarcar, ahí los vemos en pantalla y tiene una salida de 1,200 pesos. Los tengo, 1,500 pido ahora, 1,500 pesos. Lo tengo vendido en 1,200 y pido 1,500 pesos. Nadie más. 1,200 se va a L, paleta número 728. 728. Gracias. Eh, lote 71, eh, David Seymour, en, eh, niño jugando soccer en muletas, 1949. Es un hueco grabado, sin enmarcar, con certificado de autenticidad. Ahí lo vemos en pantalla el lote. Y tiene una salida de mil pesos. Mil, lo tengo. Y pido mil doscientos ahora. Mil doscientos pesos. ¿Algún interés una paleta por 1200? mil doscientos? Mil doscientos pesos. Nadie más. Se va en mil pesos. A L, ¿paleta número? 725. ¿7? 725. 25. 725. Lote 72 de José Ortiz Echagüe, México 86, España 1980. Old Woman from ANSO. Eh, es un fotografado también impreso en España. El lote tiene una salida de 1200 pesos. 1200. ¿Algún interés? Una paleta por 1200. 1200 pesos. Lote 73, Inglaterra siglo XXI, rebel de marca Jimmy Cho, elaborada en piel, color plateado. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 4500. 4.500 pesos. 4500. ¿Algún interés? Una paleta por 4.500. Lo retiramos. Lote 74 es un bolso de dama, Inglaterra siglo XX de la marca Mulberry. Elaborada en piel y aplicaciones de metal dorado. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 2.200. 2.200 pesos. ¿Algún interés? Una paleta por 2.200 pesos. Lote 75. Es un reproductor de discos de acetato y colección de discos siglo XX. Elaborados en material sintético y metal. Son 20 piezas en total, el lote tiene una salida de 1,500 pesos. 1,500, los tengo, ahora pido 1,800. 1,800 pesos, ¿algún interés? Una paleta más por 1,800, nadie más. 1,500, se va MS, paleta número... 420. 420, gracias. Una calculadora mecánica, Estados Unidos, siglo 20 de la marca The Rapid Calculator. Se, eh, está seriada, elaborada en metal, laqueado y vaquelita, y lo vemos en pantalla... Una pieza curiosa, 8 mil pesos es la salida, 8 mil. ¿Algún interés una paleta por 8 mil pesos? 8 mil pesos. Nadie de momento. Lote 77. Seguimos, es una batería Japón siglo XX de la marca Tama, elaborada en metal y material sintético. Ahí lo vemos en pantalla, toda esta batería, tiene una salida de 7 mil pesos, los tengo, pido $7,500 ahora. $7,500, ¿algún interés? ¿Una paleta más por $7,500? $7,500 pesos. Se va en $7,000, MS, ah no, AL. AL-724. AL-724, gracias. Lote 78 es un lote de cuatro piezas, siglo XX, elaboradas en metal policromada. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 800 pesos. Los tengo, pido 900 ahora. 900 pesos, ¿algún interés una paleta por 900? 900 pesos, nadie más. Se va en 800 pesos a L, paleta número 701. Gracias. Lote 79 es un lote de caja y figura decorativa de gato, México siglo XX, elaborados en madera policromada, figura de gato de para pared. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 500 pesos. 500. ¿Algún interés una paleta por 500? 500 pesos. Lote 80 es un lote de artículos mixtos, México siglo XX, consta de manos y corazón, es una serigrafía. 359 de 438, firmados son charolas son inhalá entre otros seis piezas en total mil pesos es la salida los tengo pido mil doscientos ahora mil doscientos pesos algún interés más por mil doscientos se va en mil pesos ms paleta número 415. quince lote ochenta y uno es un lote mixto china siglo veintiuno elaborado en cerámica y seda Consta de un set de cuatro ternos Nespresso Puré y tres Gaznes para caballero. Ahí los vemos. Y tiene una salida de mil pesos. Mil. Mil pesos. ¿Algún interés? Una paleta por mil pesos. Nadie de momento. Lote de dos bolsas de viaje para bastones de golf. Siglo XX, elaboradas en nylon negro y azul de la marca Bagboy y Ben Sayers. con tirantes. Ahí lo vemos en pantalla. Y tiene una salida de 800 pesos. Los tengo. Pido 900 ahora. 900 pesos, 100 pesos más, 900 pesos. Nadie más. 800 pesos, se va a la paleta AL 754. Lote 83 es un bolso y seis bastones de golf para adulto. Estados Unidos, siglo XX, en nylon, metal y material sintético. Ahí lo vemos en pantalla. El lote tiene una salida de 2.800 pesos. 2.800. ¿Algún interés una paleta por 2.800? 2.800 pesos. Seguimos con otro bolso y cuatro bastones de golf para niños. Siglo XX, nylon y metal, material sintético. Ahí vemos el bolso color blanco con negro y decorado con Snoopy. Ahí lo vemos en pantalla. 1,800 pesos es la salida. 1,800. ¿Algún interés? Una paleta por 1,800. 1,800 pesos. Seguimos. Lote 85. Espera y guantes de box autografiados. Dedicatoria para piso 51. Firmadas por José Sulaiman. Eh, Carlos Zárate, Fernando Aguilar, ahí entre otros, todos ahí vemos las firmas y tiene una salida de mil pesos, lo tengo y pido mil doscientos mil doscientos pesos a todos ustedes, mil doscientos ¿algún interés más? por mil doscientos pesos nadie más mil pesos se va a la paleta AL siete doce un segundito Listo. Lot 86 es un, lote de tres, es un lote de tres naves a escala, cerca 1980, elaboradas en polietileno, una marca Matchbox y dos naves de Star Trek y Thunderbird 2, ahí las vemos, y tiene una salida de mil pesos. Mil pesos, este lote, ¿algún interés? Una paleta por mil pesos. Mil pesos. Nadie de momento. Lot 87 es un lote de tres piezas siglo XX, elaboradas en vidrio y cristal de Murano. Una color azul, consta de frutero y dos calabazas decorativas. 1500 es la salida. 1500. ¿Algún interés? Una paleta por 1500. 1500 pesos. Lot 88, florero y, vito, y violetero. Siglo XX, diferentes diseños, elaborados en cristal, decorados con elementos florales isomorfos. Ahí vemos el lote. 1200 es la salida. 1200. ¿Algún interés? Una paleta por 1200. 1200 pesos. Lote 89, lote de 7 piezas, Alemania, Italia, ahí otro también tenemos, siglo XX. en vidrio y cristal de Murano, consta de licorera, huevo decorativo y 5 violeteros. Ahí los vemos, tiene una salida de 1500 pesos. 1500. ¿Algún interés una paleta por 1500? Seguimos. Lote 90. Es un lote de 4 violeteros, Italia. Y otro siglo XX, elaborados en cristal con bases de color rosado y azul. Ahí los vemos en pantalla y tiene una salida de mil pesos. Mil pesos, algún interés, una paleta por mil pesos, mil pesos. Nadie de momento. Lote 91, par de ceniceros, siglo XX, diseño geométrico, elaborados en cristal, fondo ahumado con 10 centímetros de altura. Mil pesos es la salida. Aquí los tengo y pido 1200 ahora. 1200 pesos. ¿Algún interés? Una paleta por 1200 1200 Nadie más. Se va en mil pesos. Paleta AL. 707. 707. 707. Lote 92. Son 10 platos de Bélgica siglo 20. Elaborados en cristal y firmados decorados con diferentes tipos de aves, ahí los vemos en pantalla y tiene una salida de 1500 pesos. Los tengo. Pido 1800 ahora. 1800. ¿Algún interés más por 1800? 1800. Nadie más. 1500 se va a la paleta AL 742. 742. Gracias. Lote 93, es un lote de 6 vasos, siglo XX, elaborado sin cristal de bohemia, diferentes, colore, diferentes colores, decorados con vides, y el lote tiene una salida de 1,800, que ya los tengo. Y pido, cuatro, cuatro, pido cuatro 200 4, 200 4, pido 4,200 ahora. 4,200 pesos. 4,200, Alan. 4,200. Si no tengo un interés más por 4,200, se va en 4,000 pesos a la paleta al 7,35. Gracias. Lote 94 es un lote de 13 copas para vino blanco y espumoso. Siglo XX, elaboradas en cristal de Bohemia, diferentes colores, decoradas con vides. Ahí los vemos en pantalla. Tengo una salida de 4.000 pesos. 5. 7,500. 7,500. Ahora pido 8. 8.000 pesos. 8, los tengo. 8,500 ahora. 8,500 pesos. ¿Qué pasó, Alan? 8,500. 500 pesos más. 8,500. Si no tengo un interés más por 8,500. 8500 pesos. Se va en 8000 pesos a L paleta número 714. 714, gracias. Lote 95, lote de 15 copas para licor y crema, siglo XX, labraza en cristal de Bohemia, diferentes colores. Ahí vemos el lote en pantalla, 3500 es la salida. Los tengo. Pido 3800. 3800. Pido 4 ahora. 4000 pesos. 4. 4 los tengo. 4200. 4200. 4500 ahora.

Lote 96 es un lote de 6 vasos, siglo XX, elaborados en cristal de Bohemia, diferentes colores. Ahí los vemos en pantalla y tiene una salida de $1,800 pesos. $1,800 los tengo. Pido ahora 2.000. 2.000 pesos. ¿Algún interés? 3.800, pido 4. 4.000 pesos, Alan. 4.000. 4 los tengo. 4200 pido ahora. 4200. 4,200 pesos. Algún interés más por 4.200. 4200. Si no hay nadie más. Se va en ¿Cuatro mil pesos? A L, paleta número. 705. 705, gracias. Lote 97 es una vajilla, Turquía 2013, elaborada en porcelana. Consta de tetera, cremera azucarera, salero, pimentero, sopera, entre otros. Son 77 piezas en total. Todo el lote ahí en pantalla y tiene una salida de cuatro mil pesos. ¿Cuatro mil? Cinco quinientos. Pido seis mil ahora. Seis mil pesos, seis mil. ¿Algún interés más por seis mil pesos? 6 mil pesos, 6 los tengo, 6500 pido ahora, 6.500 pesos, 6.500, gracias. Pido 7. 7 mil pesos, 7, gracias, 7.500 ahora. 7500 pesos, 7500, 500 pesos más. Gracias, 8. 8 mil pesos, 8 mil pesos a todos ustedes, 8.000. Lo tengo en 7500 y pido 8 mil. Cerramos, 8.000. 8 mil 8, pesos son 77 piezas. Por 8 mil pesos. Si no tengo una puja más, Así. los tengo. Gracias. Pido 8.500. 8.500 pesos. 500 pesos más. 8.500. Gracias. 9.000. 9.000 pesos a todos ustedes. 9.000. 9.000 pesos. Sí. Gracias. 9.500 ahora. 9.500. Pido a todos ustedes por esta vajilla. Turquía 2003. 9.500 pesos. 500 pesos más, 77 piezas, 9,500. Si no tengo una puja más por 9,500, última oportunidad, 500 pesos más, 9,500. Voy a martillar, se va en 9 mil pesos a la paleta AL 750. 750. Muchas gracias. Gracias allá en casita por sus pujas. Y continuamos con el lote 98. Es un lote de 10 piezas, diferentes orígenes y diseños. Siglo XX en metal plateado y vidrio. Consta de hielera, portabotella, dos alceras, ahí entre otros. Vemos el lote en pantalla. Mil pesos solamente. Mil pesos. ¿Algún interés? Una paleta por mil pesos. Mil pesos. Lo retiramos. Les recuerdo que estamos a dos lotes de terminar nuestra subasta. Si hay algún lote de su interés, favor de comunicarse a nuestro teléfono 55 52 83 31 40 y también al chat, también ahí estamos en línea, por si quieren que se repita algún lote de esta subasta. Vamos por el lote 99, es un cántaro México siglo XX elaborado en metal plateado, ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de 800 pesos, 800. ¿Algún interés? Una paleta por 800, 800 pesos. Lote número 100, Alajero México Siglo XX, elaborado en metal plateado con interior de madera, con cubierta abatible y soportes boleados. Ahí lo vemos en pantalla y tiene una salida de mil pesos solamente. Mil, mil pesos. ¿Algún interés? ¿Una paleta por mil? Mil pesos. Nadie de momento. Muy bien. Vamos a revisar si tenemos algún lote que quieran que se repita. Si hay alguno de su interés, esperamos. ¿Nada? ¿No tenemos nada? Muchas gracias a todos. A ver, vamos a esperar un momentito acá en las plataformas. Muy bien. Muchas gracias allá en Casita por sus pujas, gracias por participar con nosotros, por favor cuídense mucho, seguimos aún con esta situación complicada de COVID, entonces hay que cuidarnos, usen su cubrebocas, gracias a todos, gracias a todos compañeros, que tengan un excelente fin de semana.